bienvenidos a otro video. ¿Cómo están? Aquí estamos ya en camino a Joshua Tree. Ahorita hicimos una parada aquí a comprar leña porque va a estar haciendo frío hoy en la noche. Estamos como unas 4 horas de Joshua Tree. Es simplemente un evento familiar, campamento, convivio, fogata, comida y tiempo agradable. Así que acompáñame a la aventura de hoy. Anoche llegamos muy tarde al campamento y solo pudimos descansar, pero al día siguiente nos despertamos con mucha alegría y decidimos preparar un rico desayuno y una taza de café para alegrar el día. Y ahorita ya me puse a hacer todo el setup, estoy preparando la estufa porque vamos a preparar algo para desayunar. Ya se despertó mi hija. Dormimos muy a gusto. Mari, ¿cómo dormiste? ¿Bien? No me dio frío. Le estoy diciendo que... Muy raro que no me haya dado frío. Sí. Y de nuevo, estoy encantado, fascinado con el refrigerador. Tenemos todo lo esencial aquí. Todavía lo tengo conectado 12 voltios aquí al Jeep. Se quedó toda la noche el refrigerador prendido con el Jeep apagado y funcionó muy bien, de maravilla. En el video del San Pedro les mencioné que aún quiero comprar una... ¿Cómo se le llaman? Un power battery, no sé cómo se le llamen. Tengo que averiguar. Los que conocen saben que soy de esas personas que primero estudio todo, veo los pros y los contras antes de comprar un accesorio, lo que sea. Así que si tienen alguno que me sugieran, déjalo aquí en los comentarios para así ya poder estar más a gusto, no tanto estar, no sé, preocupado de que si algún día nos vamos por la baja varios días, no estar preocupado de que, pues, el vehículo se vaya a descargar. Por cierto, también ya por fin instalamos la caja de Rome Adventure. Esta es la de 83 litros si no me equivoco. Está muy bien, pero digo, no sé, es de preferencia. Creo que sí me hubiera ido por la 95, que es un poquito más alta. Sí, más alta y le cupieran cosas más, pues más, como por ejemplo el compresor. Déjese los enseño. Miren, este compresor, pues es un compresor chiquito, no está tan grande. Miren, no cabe ahí. Si lo acuesto o lo pongo ahí, no me deja cerrar la caja. Así que, pues, una sugerencia. Creo que está bien como para accesorios como straps o cosas como de recovery. Me cupieron ahí unas sillas, un poquito de herramienta. Pero, pues, para que se den una idea más o menos, digo, este compresor no cierra si lo pongo. Pero quitando eso, se me hace muy buena la calidad. Me gusta que puedes poner un candado ahí para, pues, para que no se roben la caja, no la puedan quitar. Así que muy bien. Rome Adventure me gustó. Hasta ahorita va muy bien la caja. Y también esa raca, pues, es de Antidote. Utilizan el código de Nación Jeep para un descuento de $100. Próximamente, déjenme saber ahí en los comentarios si les gustaría que hiciera una reseña de la caja de Rome Adventure y esta raca de Antidote. De nuevo, en su página de Antidote, así está la marca, antidoteoutdoor.com, pueden comprar esta raca que está disponible para el JL y JK, y hay un código de Nación Jeep y les dan un descuento de $100. Presento a mi amigo Danny. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí, ¿cómo amanecieron? Bien. Bueno, tenemos el body heater. Nos ¿No les dio frío anoche? No. A gusto. Sí. Ya modifiqué la tent para que mantenga el calor mejor. Por cierto, ya le eché el ojo a esta tent. Es de la marca Gazelle. ¿Gazelle o Gazella? Gazelle. Gazelle. Sí. ¿Cómo se te hace? ¿Qué es tu opinión? Lo que no me gusta es el piso que tiene velcro. Oh. Si pones la casita de acampar en una con donde hay muchos bichos, se te pueden meter. Oh, okay. Pero no ha pasado todavía. No mantiene el calor muy bien. Si quieres les enseño lo que dice. Vamos a ver. ¿Le modificaste algo para
Para sí, el frío. Sí, tardé como a lo mejor una hora. Oh. Le corté para que cubiera más el screen y así mantiene más el calor. Sí. So, puse estas piezas y sí me gustó. Ah, muy bien. Sí. Me gusta la casita de acampar esta, pero lo único que no me gusta es que se tarda un poquito más poniendo los tres postes que van aquí, ¿no? Dos a los lados y uno arriba, comparado que una casita de gallo que está más chiquita, que nomás está haciendo papá. Ok, todo, ya entendí. Todas son que sí, se jalas y se abren así. Se abren. Ok, entonces esa es la medida como el plus, la más grande, 4 plus. Ah, ok. Entonces, si quieres algo más rápido, entonces no agarres el que tiene el screen room. Ajá. Pero sí deja entrar mucho aire. Oh, también la sí. otra. Entonces, cualquiera que agarres, entra aire. No, nomás esta. Se llama screen room. Entonces, las cuatro paredes se pueden levantar aquí y deja todo el aire entrar. Ah, ok, súper bien. Pues para los que estén buscando una tent, aquí está una opción. También le eché el ojo a la que está allá. Estas también las he mirado. No sé si la alcancen a ver. ¿Sabes qué marca es la de allá o no? I've seen those. Los he mirado en varios videos. Bueno, no sé qué marca sea, pero creo que me voy a ir por una de estas. Y por dentro es... ¿Se puede dividir los cuartos o como sí, la mitad? Sí, se puede dividir los cuartos. Y la otra entrada normal, se la enseño. Van a estar acá en este lado. A la esposa le encanta. La esposa la probó y le encanta. Si no agarras el screen room, va a ser otra puerta así, igual como esta. Oh, que es media puerta. Ah, súper bien. Y también tienen acá su privacy para el baño. No, muy bien. Pues sí que vienen preparados para disfrutar una fin de semana de campamento. A explorar o una mini ruta. ¿Nos van a acompañar o ustedes se van a quedar? Ah, pues nosotros nos pusimos en la lista para ustedes sí van a ir. La ruta aquí, sí, llegamos temprano. Ah, ok. Ya ven, por eso tiene que llegar uno temprano, porque después se pierde la ruta y ya no alcanzamos. Pero vamos a ir a explorar con Jonathan, su esposa, el compadre, a ver qué encontramos. Y ya llegamos aquí al lugar de registro de check-in de Weekend Offer. Eso es lo que le estaba mencionando a mi amigo Danny, para que lo sigan. Ellos son los que hacen este tipo de eventos de campamento. No sé cuántas veces al año, pero pues vale la pena para que lo sigan en sus redes sociales. Ahorita ya voy a hacer check-in. Ya hicimos check-in y nos regalaron... Vamos a ver qué es. Esto es un café, son paquetitos de la marca Solid. Casi no tomamos café, pero vamos a darle a probarlo, a ver qué show. Y también nos dieron un boleto para la rifa, creo que no les comenté, pero está, o más bien donaron productos, Casey, Midland, entre otras marcas, no recuerdo los nombres. Ya se va a ser una rifa mañana a la 1:00 p.m. Vamos a ver qué nos ganamos. Ojalá nos ganemos un radio de Midland o lo que sea, es bueno, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahorita nos dijeron que en 10 minutos ya va a empezar la clase de recovery. Vamos a ver qué aprender, siempre es bueno. No porque a lo mejor alguien tenga experiencia y diga, yo ya sé. Siempre se aprende algo cada día, así que outside of the vehicle that is talent that is doing like that's doing this you know, things like that, basically telling the driver where. But if you are sometimes you can't be in a good spot of earshot of the driver. They got an engine running, they're stressed, even they got the windows down, and you might be yelling at them. Maybe yelling is going to elevate their, you know, their. Ya se terminó la clase de rescate. Muy interesante, como les había dicho, uno siempre aprende algo. Nos dieron estos folletos de aquí de Factor 55, que tienen
mucha información con imágenes, fotos, consejos, cómo amarrar un vehículo, los diferentes ángulos, los puntos de rescate o de arrastre. Está muy suave, ¿eh? La verdad que me está gustando esto del campamento. Y ahorita va a empezar la clase de primeros auxilios. Ahorita nos vamos a dar una vuelta nomás que venimos a agarrar algo de tomar porque sí está fuerte el sol. Pero no importa, nos estamos divirtiendo. Llegó la hora de preparar un sándwich. Vamos a ver. Mari, ¿qué ocupas? Un jamoncito. ¿Qué más traemos? Lechuguita. Queso. Y bueno, eso es todo. Un aguacatito. ¿Quieres aguacate o no? ¿Aguacate o no? Hey, how's it going, guys? Scott, do you know any Spanish at all? Hola. And a few bad words. Okay. But I don't know how clean I'll translate this, but aquí les, este es un LJ, está muy suave, como pueden ver. Aquí tiene todo su, el refrigerador, su herramienta. Es la ventaja de los LJ. So I was telling the advantage of the LJs that you got more room in the back, right? Yep. Yeah, a little more room, better wheelbase for climbing up over things. It just kind of rides better. It's a great vehicle. Very es, nice. Es difícil encontrarlos y los que encuentras pues ya están en precios muy elevados porque son muy solicitados. So I was telling them that it's a little bit challenging to find these, and when you do find them, they're pricey. Hang on to them. If you find one, hang on to them. Si, everybody wants one. Que si encuentran uno, tienen uno, que se queden con ellos, porque sí, la verdad. Nuestro amigo Borrego, que le mando un saludo de Mexicali, él también tiene un LJ y también lo tiene bien equipado. Y les voy a dar un pequeño walk around del LJ de Scott. Trae sus Wild Peaks 35, su parachoque con su winch. Dice que el refri es la mejor parte del vehículo. Trae sus luces, su raquita Gobi, su snorkel. Está muy padre, miren esto. Y esto me llamó la atención, ¿eh? Creo que, si no me equivoco, Scott lo hizo. Es un para portar agua como homemade, y aquí tiene la llave. Se me hizo muy padre y se mira bien. Trae su antena de Midland Radio. Le traigo ganas, me lo tengo que comprar. Tiene buenas funciones y por lo visto ya la mayoría de la gente se está cambiando a ese tipo de radio. Tengo entendido que en Estados Unidos solamente pagas la licencia y ya te la dan. Si no me equivoco, no hay que hacer una prueba ni nada, nomás es paga la licencia. Y también cubre, creo que son tu familia. Si tú agarras tu licencia, tu familia también automáticamente ya está certificada o ya tiene la licencia para también, si van en un campamento o algo, también ellos pueden traer sus radios. Yo sé que muchas veces uno dice, pues no la ocupas, o no me la van a pedir, pero hay que hacer las cosas bien, porque no sabes cuándo y por qué vaya a suceder algo así. Los invito a que vayan a escuchar el podcast de Nación Jeep. Está disponible en Spotify, Apple Podcast, y de hecho el día ayer viernes subimos un nuevo episodio donde hablamos de las redes sociales y cómo influencian a la hora de comprar o modificar tu vehículo. Así que ve a escucharlo, Apple Podcast y Spotify. Y para los que ya escuchan el podcast, déjenme saber aquí en los comentarios aquí abajo. Ya dio hambre, así que ¿vamos o me van a preparar un sándwich? Más bien te van a preparar algo para matar un poquito el hambre, un sándwich. Lechuga, mayonesa. ¿Cuál es? Es el Dave Killer Bread. Ah, sí, está bien bueno este. Cuenta la historia que es Dave estuvo en la cárcel y saliendo de allí se puso las pilas y hizo este pan, esa receta, y está muy bueno, se lo recomiendo. Así que
unos sándwich para matar el hambre, más al rato unos taquitos que vamos a preparar. Nachos con carne. Ah, nachos con carne, para okay. Más fácil, ¿no? Jamoncito, queso, lechuga, algo para sencillo mí. Para matar el hambre. Gracias. ¿Cómo matas el hambre? Thank you. Y nos vamos a ir a explorar aquí en Onyx Offroad. Veo unos caminitos que son BLM. BLM es propiedad del gobierno que puedes ir a explorar. Así que cuando vean BLM pueden hacerlo. Y tengo hoy mi conductora. Raro, esto no, casi no lo van a ver. No, no empieces a decir cosas. Estamos explorando, o sea, vuelvo a decir, aquí no es de piedra ni nada, nomás estamos en el desierto de Joshua Tree explorando. Como pueden ver, ahí está Onyx en la pantalla. También tengo un video en mi canal, aquí en ese canal, un tutorial de cómo utilizarlo. Joshua Tree se encuentra en el desierto del sur de California y cubre casi 800,000 acres. El parque tiene su nombre de Joshua Tree, una especie única de yuca que solo se encuentra en el desierto. El parque es hogar de una gran variedad de vidas silvestres del desierto, incluyendo borregos cimarrón, tortugas del desierto y serpientes de cascabel. Joshua Tree tiene una historia con evidencia de la habitación humana que se remonta a la cultura prehistórica. El parque fue designado como un monumento nacional en 1936 y más tarde reclasificado como parque nacional en 1994. El parque también es muy popular para escaladores, con más de 8,000 rutas para escalar. El parque también es un lugar popular para la observación de las estrellas, con algunos de los cielos nocturnos más oscuros del sur de California. ¿Derecho? La Lucía está ahí, ¿verdad? Como las vecindades de Tijuana. A ver, Mari, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí vamos mirando. ¿Tu primer obstáculo? Ya lo pasamos. No, es pura arena nomás y ahorita vi una que otra piedrita. Una que otra piedrita, pero es más bien, venimos en plan de explorar y divertirnos un rato antes de regresar a campamento y hacer la cena. Y una fogata. Todo tranquilo el día de hoy, todo, ¿no? Todo tranquilo. Estamos relajados, tratando de no estresarnos y tomando nuestro tiempo. Pero hasta ahorita todo muy bien. Llegamos aquí a un punto donde hay unas dunitas, arena. ¿Qué dice el público? ¿Le damos, Mari? ¿Le damos? ¿Cómo sea? A ver, el compadre va a decir, ¡yeah, let's do it! Yeah, that's the best side. There you go. Yeah, absolutely. Block. Tasty block. Ajá. Son shave ice o raspados, está muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Y qué curada que durante la ruta, así en el veranito, cuando está haciendo un calorón. Disfrutar uno. Y ya voy a preparar la cena el día de hoy. Yo no sé cocinar, pero voy a intentar. Vamos a preparar. Ya está preparada. Bueno, unos taquitos de
es como un kit que trae carne asada, pollo y puerco al pastor. Así que vamos a prender la estufita y a proceder a cocinar. Y en el segmento del día de hoy, que cocinando con Ezequiel. Ahí está. Y después, ¿qué vamos? ¿Sí prendió? ¿Sí? Que detrás de escena está mi esposa. Vamos a poner aceite. Y después de ahí vamos a proceder. ¿Cuáles somos primero? Estos. Muy fácil, ya está mezclado. Me han preguntado que el modelo de la mesita la compré en Amazon. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Está muy padre, mire, creo que en el video de el Zeppelin, ¿verdad? En Ensenada les expliqué más o menos, tiene para lavar trastes, diferentes secciones. Déjenme ahí saber si les gustaría también una mini reseña de la mesa. Así que ahora sí vamos a echar la carne. Me siento como todo un chef de programa de televisión. Vamos a ver qué tan preparado estás, que no tienes una pala al lado. ¿No tengo? Ok. Ábrele, ¿no? ¿Aquí? No, ahí. De madera llena ahí. Esta palita. Bueno, dejamos ese poquito. Y ahora vamos a poner el pollo. Para uno que no tiene experiencia cocinando, pero próximamente ya me puse como reto ese año ya cocinar. De hecho, la semana que viene vamos a estar yendo a Valley of the Moons con los compañeros de Overland Sin Fronteras y me dijeron, hay que cocinar cada uno. Y dije, bueno, voy a hacer el intento. Si no, pues que me enseñen allí Sammy, Lalo, Brian o el Borrego, son los que saben cocinar. Mi nombre es Paola Kiltao. Yo, Olaf. Pues queríamos hacer un grupo, o más bien el grupo ya estaba, el nombre ya estaba inventado, lo hizo el otro amigo de nosotros, el otro organizador. Hay un ambiente como de familia, como no solamente porque usualmente Ofro es como siempre hombres, ¿no? Entonces queríamos que mujeres, que niños se integraran, enseñarles, por ejemplo, cómo hacer el recovery de su carro, si se quedan atrancados, qué hacer, qué tener en el carro. Gente nueva que nunca ha venido camping, entonces los invitamos para que vengan con nosotros. No queremos como hacer solo un evento, es más como hacer amigos y conocer a todo el mundo. Es la parte que queremos con Weekend Offroad, es traer como familias y que se vuelvan amigos y que luego sigan hablando, no solamente como que vinieron y ya. Eso fue lo que pensamos. Sí, convivir con la comunidad. Y hacemos rifas y hacemos muchas cosas, hacemos clases. Mi esposo da clases de cómo parar, si por ejemplo tienen una herida, cómo pararla, de cómo, ¿cómo se diría? Recovery. De recuperar el carro, si se quedan atrancados, qué tienen que tener, tener botiquín, tener un fire extinguisher, como todas esas cosas que uno tiene que tener en caso de emergencia, que a veces uno no lo piensa, pero en realidad es muy importante. Entonces, como todas esas cosas, aparte de solo como, ok, vente en off-road a subirte en esta montaña, es más como todo integral, como encuentran todo lo que quieren en Weekend Off-Road. Es algo como que queríamos porque, por ejemplo, todo el mundo piensa que Joshua Tree solamente es el parque, cuando vas al parque, y no sabían que hay un lugar que se llama Joshua Tree. Entonces, todo esto sí, es Joshua Tree, explorar y ir al desierto, que el desierto también es lindo. Entonces, eso nos gustó también del lugar. So, ¿el de él es? Pues, en Weekend Offroad es @weekendoffroad en Instagram. Y mi personal es @aventuraseeker. El mío es Paola, como mi nombre, Paola Adventurer, como Paola Aventurera, pero en inglés, Paola Adventurer. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos en el siguiente evento. Sí, okay. Gracias. Ojalá. Muchas gracias. Thank you.
Thank you so much for coming out. This is what Weekend Off-Road is all about. All right, we're not a rave. We're not going to be like blasting DJ and partying all night, but tonight's the night. Enjoy it. Adults, if you guys want to stay up and drink and have a good time when the kids go to sleep, that's fine. We just ask. I got some full-time neighbors over here. Just kind of keep the levels a little bit low. But feel free to enjoy tonight. The movie's going to start. Kids, it's Tom and Jerry, if you've never heard of it. Y está a punto de comenzar una película. También trajeron proyector. Es para los niños de Tom and Jerry. Y nuevamente aquí está Weekend Off-Road, los que organizaron este evento. Está muy padre, la verdad. Me gustó mucho el convivio, el ambiente. ¿Qué opinas, Mari? Súper, súper bonito. ¿Tienes frío? Es que hoy está haciendo más frío que ayer. Ahora sí tengo mucho frío. Sí. Pues está súper bonito. Muy buenos días. Ya es domingo. Acabamos de despertarnos. Son las 8:30 de la mañana y ahorita ya nos dirigimos a lo que es la rifa. Ya empieza como en 10 minutitos. Vamos a ver qué nos ganamos, a ver si tenemos suerte en ganarnos, no sé, unas luces Casey o unos radios de comunicación Midland, lo que sea. Tienen varios premios. Aquí está el boleto ganador. Ya lo estoy declarando. Vamos a ver qué sucede. Me regresé a preparar un cafecito. Así que, salud. Y ahora sí, tenemos más boletos. De hecho, no traía efectivo y mi compadre José me dijo, ten, para que tengas más oportunidades de ganar. Así que gracias, José. Y sí que tuvimos suerte, ¿eh? Nos ganamos un par de esos accesorios, esas luces de Cyclone, de KC. Están padres. A ver dónde se las ponemos. Quiero comprar otras dos y ponérselas, no sé, a ver dónde se me ocurre, pero suerte, tuvimos suerte hoy. Ya ahorita vamos a levantar campamento y ya, regresarnos a casita, a descansar, relajarnos. Retiro lo dicho, lo que dije del compresor, sacándole esto, esta manguera, si cabe. Así que, bueno, vamos a ver qué más le cabe a esta cajita de Roma Venture. Aquí traigo tripiés, el compresor, todavía hay espacio aquí. Creo que vamos a comprar otra para ponerla del otro lado y así poder meter más chácharas, más cosas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya es lunes. De hecho, ayer llegué cansadísimo. Solamente bajé al refrigerador, me bañé y a descansar. Ya sabe que uno, después de un viaje largo, de campamento, lo que sea, llegas relajado, pero a la misma vez cansado del viaje. Así que ahorita me voy a poner ya a editar el nuevo video. Bueno, este video que están mirando. Y también para recordarles que el viernes pasado se subió un nuevo episodio en el podcast de Nación Jeep. Vayan a escucharlo Spotify, Apple Podcast. También alguien me escribió que está en Google Podcast. Bueno, de hecho están todas las plataformas de podcast. Vayan a escucharlo. Dejen su comentario y reseña ahí en Spotify. Y eso es todo. Gracias por todo el apoyo. Espero que hayan disfrutado de este video de Joshua Tree, el campamento. Y nos vemos en el siguiente video.